quiso compartirte el Evangelio en un minuto. Hoy celebramos la fiesta de María Magdalena. En Juan 21:3-11:18 aparece el relato de la aparición de Jesús después de resucitado a la primera apóstol, la primera testigo, María Magdalena. Es una mujer la que recibe el anuncio primero de la resurrección, como fue una mujer la que recibió el anuncio de la venida de la salvación. Fue María, nuestra madre, la que le dio la bienvenida al Dios que se encarnaba en su seno. Y es esta mujer, María Magdalena, una pecadora, la que recibe la gracia del anuncio del nacimiento a la vida nueva que Dios nos llama en la resurrección de Cristo. Y es ella la que va haciendo un proceso de aprendizaje a la novedad que Dios trae cuando dice: ya no busques entre los muertos al que está vivo. Nosotros que vamos viviendo un tiempo difícil y crítico, donde pensamos que es volver a lo viejo lo que nos va a traer la situación de novedad que estamos esperando reencontrar, somos bastante bien iluminados por esta historia de María Magdalena y la gracia de la resurrección con el que el Señor le invita a abrirse a la novedad que trae ese don de vivir resucitado. Vivir gozoso en medio del dolor. María llora la ausencia del Señor que fue y se abre a la presencia del Señor que llega, resucitado. Es un estado nuevo el de la resurrección. Nosotros no necesitamos encontrarnos con lo viejo, necesitamos reencontrarnos con la novedad que nos trae el tiempo que estamos viviendo. Lo difícil es transitar el espacio que nos lleva de donde veníamos hacia donde vamos. ¿Cómo se sostiene ese espacio de apertura a lo nuevo? Con mucha paciencia y con esperanza. Te invito a que desarrolles estas dos gracias y pedilas al cielo si no las tenés, para que te ilumine el Señor con gracia de paciencia y certidumbre de esperanza. Que tengas una hermosísima jornada. Thank you.